Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde como cada fin de semana le traemos un poco de lo cultural, lo deportivo, musical, gastronómico y algunos otros temas pues relacionados a diferentes actividades para este fin de semana. Y para comenzar, los invito a que no dejen de visitar la exposición permanente del andador escultórico del Complejo Cultural Universitario de la UAP, con obras de arte de más de 10 metros de altura y algunas que han traspasado la frontera, como la de Carlos Luna, obra de 5 metros que ha sido expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de la Florida, en Miami, Estados Unidos. El acceso es libre y podrán visitar la exposición de lunes a domingo a cualquier hora del día y hasta el miércoles 31 de enero. Además, del 21 al 26 de octubre, también en el Complejo Cultural Universitario de la UAP y también de acceso libre, se estará llevando a cabo a partir de las 5:30 de la tarde el 6º Festival Angelopolitano de Danza FAD 2017, que se destaca por el enriquecimiento de la oferta de talleres, participación de coreógrafos y bailarines extranjeros de Inglaterra, Colombia, Austria y grupos de diversos lugares de la República Mexicana, como Morelos, Culiacán, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Mérida, Ciudad de México, Querétaro y Tijuana, que llegarán a Puebla con el propósito de ampliar la interacción en red e incidir de mejor manera en los objetivos del FAD. Por otra parte, el Centro Ecuestre Babieca realizará durante todo este fin de semana su concurso de salto, en donde habrá competencias en distintas categorías, bazar con 60 marcas diferentes de ropa, accesorios y comida de todo tipo en el hípico de Cascata, ubicado en el Boulevard de los Lagos sin número, Lomas de Angelópolis, Cascata, en San Andrés Cholula. El acceso es libre desde las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, y además podrán apoyar a la organización Naro Contigo, AC, que se dedica a apoyar a niños con enfermedades críticas y terminales. Por último, el cantautor poblano Juan Solo se presentará el próximo viernes 27 de octubre a las 8:30 de la noche en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la UAP, donde presentará su más reciente producción titulada Capítulo 1, así como lo mejor de sus 6 años de carrera que lo han llevado a ganar la Gaviota de Plata en el Festival de la Canción de Viña del Mar del 2012 en Chile, ser nominado como Mejor Artista Revelación de los Premios Oye y tener presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional, Cumbre Tajín, entre otros, así como directos en España, Panamá, Bolivia y por supuesto todo México. Así que busquen ya sus boletos en la taquilla del CCU y vía superboletos.com. Y bueno, pues ahí la información de algunos de los próximos eventos a realizarse y de los cuales usted puede ser partícipe dentro de alguno de ellos. Asista, diviértase con la familia y pásela bastante bien. Nosotros vamos paso ahora con la información noticiosa y dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, que es como cada emisión nosotros iniciamos, le comento que entregará beneficencia pública del estado de Tlaxcala lentes y prótesis a 400 personas. A fin de dar respuesta a las personas en situación vulnerable que requieren de ayudas funcionales, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del estado de Tlaxcala gestionó a nivel federal la ampliación de apoyos para los diversos programas. Ante esto, en próximos días será la segunda entrega de lentes de armazón en beneficio de 400 personas, además de 30 prótesis externas. Los lentes de armazón forman parte del programa Para Verte Mejor, que también está incluyendo y que ya se realizaron las cirugías de cataratas de este año, que ya fueron realizadas, entran en ese programa. Y entonces, otro programa que tenemos pendiente es un programa que se llama Una Rodada de Vida y que vamos a hacer entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas. Y tenemos también pendiente un programa muy importante para beneficio estatal, que es darle salida a las prótesis, a las solicitudes de prótesis externas que ya ingresaron durante este año. Aunque estos programas ya cerraron, Murrieta Sauco indicó que se trabaja en conjunto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para continuar recibiendo solicitudes. La población se puede acercar directamente, o sea, eso es importante mencionar. Sin embargo, como sabemos que atendemos a personas normalmente de población vulnerable, que cuentan con muy pocos recursos, muchas veces los invitamos a que se acerquen a sus DIFs municipales para que a través de ellos puedan realizar la solicitud y juntar todos los documentos que nosotros solicitamos. Normalmente tenemos una lista
tratamos de dárselas a las empresas para que nosotros tengamos la seguridad de que ellos sepan todos los documentos que necesitan traernos para poder abrir un expediente, para poder ingresarlo a la lista de espera y darle salida conforme nosotros vayamos teniendo el recurso, la posibilidad o el programa que pueda darle salida a ese tipo de solicitud. En una segunda nota, IMSS en Tlaxcala intensifica acciones para la detección oportuna del cáncer de mama. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, por lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala intensifica acciones de detección oportuna, ya que si se detecta a tiempo, el cáncer es curable. Se trata de la estrategia Mastógrafos Móviles. Es el servicio médico que se encarga de realizar el estudio de rayos X para detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno, las cuales no se perciben a simple vista. Es identificar oportunamente a las mujercitas que están ahí cautivas en sus empresas, en su casa, que porque no pueden dejar a los niños, no pueden trasladarse a otro lado, se dejan sin hacer el estudio. Para ello se destinó una inversión de 2 millones de pesos con la finalidad de realizar el mayor número de estudios durante este mes y al finalizar el 2017 haber atendido a 12.000 mujeres derechohabientes con este estudio. Los dos mastógrafos visitan las unidades de medicina familiar con presencia en 16 municipios. Que la gente no se tenga que desplazar más de 20 kilómetros, 30 kilómetros para llegar a los mastógrafos que tenemos fijos en nuestros hospitales. De tal manera que esta empresa que nos ha garantizado una calidad en el servicio pueda llegar desde Tlaxco, Calpulalpan, Huamantla, Xicotzingo, en los 4 puntos estratégicos del estado van a poder llegar los mastógrafos. Aunado a las unidades móviles, el servicio también se brinda con los equipos fijos en los hospitales de Tlaxcala y Apizaca. La mastografía se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, aún más cuando existen factores de riesgo, como antecedentes familiares, tener sobrepeso, consumo de alcohol, embarazo tardío, comienzo de la menopausia después de los 55 años, por mencionar algunos. Estas son algunas indicaciones médicas para presentarse al momento de realizarse este estudio de alta especialidad. Que nunca se hayan hecho el estudio o que ya tengan más de 2 años de haberse realizado el último. Ese es un requisito importante. Que no tengan sintomatología, preferentemente con ropa de 2 piezas, bañadas, con sus axilas rasuradas, no ponerse talco, desodorante, lociones, porque eso interfiere con la realización del estudio. Si se descubre alguna anormalidad mediante la mastografía, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. Todos los que son resultados sospechosos, la paciente se debe localizar en no mayor a 5 días, ¿sí?, para dar el seguimiento respectivo y enviarlas ya sea a segundo o tercer nivel de atención, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero y si no hay sospecha, las pacientitas regresan en 5 días, máximo 10, entregamos su resultado, que ellas ya quedan tranquilitas de que están bien y nos vemos en los siguientes 2 años. Octubre se viste de color rosa para concientizar a las mujeres de que en cuanto más temprano se realice el diagnóstico, más posibilidades habrá para atender esta enfermedad. Por otra parte, participan Nativitas de Acalco y 8 municipios más en capacitación de la CONAFOR. Con la finalidad de fortalecer la atención de emergencias, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, capacitó a 60 elementos federales, estatales y municipales de Tlaxcala en el manejo de incidentes. El curso de Sistema de Mando de Incidentes 100-200 estuvo dirigido al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA,
de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, así como de directores o directores municipales de Protección Civil de 10 municipios, como lo fueron Alzayanca, Calpulalpan, Ixtacuizcla, Nanacamilpa, Nativitas, Panotla, Teacalco, Teolocholco, Terrenate y Citlaltepec. Por otro lado, cambiando de información, yéndonos a otra zona, gobierno del estado realizó en Texmelucan Feria del Empleo. La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, la SECOTRADE, el secretario, Michel Chaín, presidió la inauguración de la Feria del Empleo San Martín Texmelucan 2017, donde se ofrecieron 954 vacantes e informó que se han atendido 45 mil buscadores de empleo durante la administración de Tony Gali y cerca de 14 han podido, gracias a la gestión de la SECOTRADE y el Servicio del Empleo, acceder a un empleo con todas las prestaciones de ley, por lo que agradeció la confianza de las 43 empresas participantes por ofrecer empleos y brindar nuevas oportunidades a 221 profesionistas, 90 adultos mayores, 80 personas con discapacidad y 215 jóvenes que buscaron su primer empleo. En otra más de las notas, dentro de esta región texmeluquense aseguran unidades utilizadas para el robo de combustible en Texmelucan. Elementos de la Policía Municipal y Seguridad Física de Pemex lograron asegurar 3 unidades que transportaban 7 contenedores y un aproximado de 400 litros de combustible mediante un operativo realizado en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en el paraje denominado como Las Piñas, en San Martín Texmelucan, siendo aseguradas una camioneta Ford Super Duty de color blanca con reporte de robo desde el pasado 8 de agosto con placas de circulación KM97562 del Estado de México, la cual transportaba 3 contenedores de 1000 litros cada uno, de los cuales solo uno estaba abastecido al 40%, así como una unidad Ford tipo Econoline de color beige con placas de circulación TVV 8105 del Estado de Puebla, con 2 contenedores vacíos de plástico con capacidad de 1000 litros y una camioneta Chevrolet tipo Astro color gris con placas MFH 1180 del Estado de México, con 2 contenedores con capacidad de 1000 litros cada uno también vacíos, por lo que se procedió a su traslado a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal. Y ya para ir finalizando con la información, dentro de este primer bloque de noticias, adquiere Ayuntamiento de Texmelucan terreno para ampliación del plantel F5. Con una inversión de más de 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan adquirió 905 metros cuadrados de terreno, mismos que serán donados al Colegio de Bachilleres Plantel F5 para la ampliación de su infraestructura, con el objetivo de aportar al desarrollo y la mejora educativa de más de 1.400 alumnos, ante lo cual el regidor de Educación, Refugio Ramírez Madrid, resaltó el impulso del proyecto por parte de todos los regidores y enfatizó en que la presente administración se ha caracterizado por impulsar el tema educativo. De esta manera, pues bueno, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa, ya lo sabe, venimos con más de la información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Su primera enseñanza. Ay, mira mi gatita. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo pega. ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡Atención, nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche.
Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias. Bien, damos paso a este segundo bloque de información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y damos inicio con esta primera nota en la cual, pues bueno, le comento que operativos contra hidrocarburos en Coronango suman ya 40 personas aseguradas. Pese a que el robo de hidrocarburo es de delito federal, las autoridades municipales de Coronango han contribuido al combate de este del mismo a través de la coordinación de esfuerzos con las instancias del gobierno estatal y federal. Al respecto, el comisario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ruiz Durán, informó que desde el inicio de la gestión municipal a la fecha se han detectado 18 tomas, vehículos asegurados, 34 que han sido puestos a disposición de la PGR, otras 6 unidades también detenidas y puestas a resguardo de seguridad vial estatal por su probable participación en estos hechos delictivos. Y pese a ello, Díaz Durán aseguró que en Coronango que Coronango se mantiene como un municipio seguro en donde no se han recibido amenazas de la delincuencia organizada y en relación a lo que es este delito. Por otro lado, en otro más de los municipios, trail de 21 kilómetros se realizará el próximo 15 de octubre en Calpan. Con la participación de más de 300 corredores, el próximo 15 de octubre se realizará el segundo trail de 21 kilómetros en el municipio de San Andrés Calpan, una competencia en la que los participantes atravesarán parajes naturales, entre los que destacan la Cañada, el Cerro de Santa Elena, la Barranca y Riachuelo Actiopan, así como una serie de senderos hasta San José Pueblo Nuevo para regresar a la presidencia municipal, donde a partir de las 9 horas, pues bueno, se estará dando este banderazo de salida. La carrera en la que se premiarán a los primeros lugares foráneos y locales es totalmente gratuita y los interesados pueden inscribirse al correo electrónico trail.calpan@gmail.com. Por otra parte, cambiando a otro de los municipios que también forman parte de este octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, autoridades de Domingo Arenas continúan apoyando a la población en general con diversas acciones. Sí, mira, déjame comentarte que después del desafortunado incidente del sismo que nos afectó mucho, estuvimos llenos de actividades, obviamente realizando el censo para poder identificar los lugares más afectados, las casas más dañadas, a las cuales a estas personas ya se les hizo entrega de un número de folio para poder acceder al apoyo del gobierno federal. Y bueno, todavía hasta el día de hoy todavía seguimos realizando las actividades de limpieza, de derrumbe de bardas. Hoy y mañana son los últimos días, creo que ya con el día de mañana terminamos con esa actividad, apoyando a nuestra gente que desafortunadamente sufrió este tipo de problemas en sus casas y que es un hecho lamentable. Fuera de ahí, bueno, ya dentro de nuestras actividades normales, quiero comentarte que también en la primera semana de octubre, que esto es la semana pasada, hicimos entrega también de los apoyos de las becas con el convenio que tenemos con el ICATEP, en donde señoritas de nuestro municipio están en el tema de corte de cabello. Ya van realizando dos etapas, ya finalizaron dos etapas, ya inician en esta semana con la tercera etapa. La primera etapa fue denominada corte y peinado del cabello, la segunda etapa la denominaron color y transformación del cabello, y en esta tercera etapa van a ver el tema de cuidado de pies y manos. Así que obviamente se están preparando muy bien estas señoritas para poder en el momento adecuado poder ofrecer sus servicios a nuestra comunidad y que obviamente sirva para nuestra gente también, ¿no? Por otro lado, también en este mismo municipio lanzan proyecto gratuito de activación familiar en Domingo Arenas. Inician este 17 de octubre a las 4 de la tarde. El Ayuntamiento de Domingo Arenas, como
como bien saben, siempre ha estado preocupado por la salud de sus habitantes. Hemos hecho a través de los años diversos programas con el fin de activar el ejercicio físico de las personas. Habíamos metido programas de Zumba, tenemos el programa de Taekwondo, y lo más reciente que teníamos es el entrenamiento de kickboxing, precisamente con la escuela Líder Central. En esta ocasión traemos un proyecto nuevo, también, que va a ser para que la gente de Domingo Arena, esto está abierto para todos, para todos, y hablo de mujeres, niños, hombres, señores, jóvenes, todo, para todas las personas del municipio va a estar abierto este programa, y es totalmente gratuito. Es obviamente para que se ejerciten, para que hagan conciencia de la necesidad que tiene nuestro cuerpo de ejercitarlo para hacernos y sentirnos bien. Pero bueno, obviamente tenemos aquí a mi amigo Fabián, el director de la Escuela Líder Central, que es el experto y que es quien nos va a platicar exactamente en qué consiste este nuevo programa. Amigo. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. Miren, de manera general, el título que nosotros le damos a este programa es Actívate, tu corazón lo necesita. La Escuela Líder, en convenio con el Ayuntamiento, decidimos realizar este proyecto para la gente de Domingo Arenas con la finalidad de prevenir enfermedades cardiovasculares. Ese es el fin en específico, ahorita con los sucesos que se han venido dando, y nosotros, como tal, el municipio y nosotros tenemos esa ideología de mantener en buen estado de salud a todas las personas. Entonces, vamos a iniciar este martes 17 de octubre, con cuatro clases. Las clases van a ser martes y jueves a partir de las 4 a las 8 de la noche. Es decir, de 4 a 5 es la primera clase, de 5 a 6 la segunda, de 6 a 7 la tercera y de 7 a 8 la última clase. Todas las personas están invitadas, desde niños, jóvenes, adultos, las clases van a ser mixtas. Se les va a tener que realizar una prueba de acondicionamiento físico para verificar su rendimiento, y a partir de ahí se va a hacer la planeación específica de qué tipo de entrenamientos o qué carga de entrenamiento se le va a dar a cada persona que esté. Para todos, los invitamos a que se inscriban. Este programa no tiene ningún costo, es por parte del Ayuntamiento. Y pues bienvenidos todos, les repito, abiertas las inscripciones a partir de la publicación de esta noticia, de este video, y pues iniciamos el martes 17 de octubre. Para los que deseen más información, los invitamos a las instalaciones de la Presidencia Municipal para que se les tomen sus datos y en algún dado caso que tengan alguna otra duda, pues se les comente más sobre este proyecto. Sí, por supuesto que sí, Fabián. Pues así es, amigos vecinos de nuestro municipio. Ya lo dijo Fabián, lo vuelvo a repetir yo, están todos invitados, por favor, vengan aquí a ejercitar el cuerpo, que mucha falta nos hace a todos, es totalmente gratuito, insisto, no se lo pierdan, están todos invitados. Y como dice, actívate, que tu corazón lo necesita. Así es. Pues bien, ahí está la información relacionada a esta nueva actividad que estarán realizando a partir de este 17 de octubre allá en Domingo Arenas. Así es que asista también con toda la familia a activarse físicamente. En otra más de las notas, por recorte presupuestal tras sismo, autoridades de Domingo Arenas invertirán en primera etapa de reconstrucción del mercado Hermano Cerdán. Durante el evento del inicio de la rehabilitación y embellecimiento del primer cuadro de la ciudad de Huejotzingo, el edil Carlos Alberto Morales Álvarez dio a conocer que por las afectaciones del pasado sismo del 19 de septiembre, el gobierno del estado decidió cancelar el presupuesto previsto para la reconstrucción del mercado municipal Hermano Cerdán, por lo que únicamente el ayuntamiento de Huejotzingo será quien invierta en la primera etapa la cantidad de 8 millones de pesos. Hoy, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción del mercado municipal, iba a ser una coinversión de 20 millones de pesos, 12 millones de pesos por parte del Estado, 8 millones de pesos por parte del municipio. Por la contingencia del pasado 19 de septiembre, donde se afectaron 112 municipios de los 217 municipios del Estado de Puebla, y donde hay municipios que tienen 2.300 casas derrumbadas, 1.500 casas derrumbadas, por obvias razones el gobierno del Estado canceló
todas sus coinversiones y solamente voy a invertir en la primera etapa de la reconstrucción del mercado municipal con un monto aproximado de 8 millones de pesos. Pero las contingencias se tienen que atender de manera contingente, de manera urgente, ¿no es cierto? Así tiene que ser, porque no es lo mismo, y que es importante, aquí aproximadamente 30 personas desafortunadamente, repito, perdieron su casa, acá. Pero imagínense, voy a repetir las cifras, 2.300, 1.700, 800, 1.300, así muchos municipios. Para ir finalizando con la información, dentro de la emisión de este viernes ya 13 de octubre, Ayuntamiento de Huejotzingo invierte más de 1 millón de pesos en electrificaciones para el municipio. Este jueves 12 de octubre, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó la entrega de cheques para el programa de electrificaciones 2017 en su segunda etapa, por lo que resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la seguridad e integridad de los transeúntes, vecinos e incluso de los mismos automovilistas que diariamente transitan por las diferentes calles que se beneficiarán con estas obras, que comenzarán con la ampliación de electrificación en la cabecera municipal, siendo la calle 12 de octubre, primera privada Mariano Matamoros y calle La Santísima las beneficiadas, en Santa María Texcac, la calle La Loma, en Santa María Tianguistenco, en privada El Pozo, calle Los Pinos y calle Miguel Negrete, en San Miguel Tianguisolco, la privada Camino Real a Nepopualco, calle Jaguencillo y calle Adolfo López Mateos, así como la zona centro en el Palacio Municipal, privada Iturbide, Camino Lajal y calle Del Pozo en la Junta Auxiliar de San Juan Pancoac. Pues ahí la información relacionada a esta serie de electrificaciones en su segunda etapa dentro de todo el municipio de Huejotzingo. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día en este fin de semana, este viernes ya 13 de octubre. Y antes de irnos, le recuerdo que no deje de visitar también www.huejotzingotravel.com, así como sus redes sociales, para que conozca los diferentes comercios y servicios que lo integran, así como las diversas actividades gratuitas, que bueno, pues por la situación de las obras de la rehabilitación y embellecimiento del municipio de Huejotzingo, pues bueno, la mayoría permanecerán pues un tanto estancadas, y bueno, pues ya más adelante le estaremos dando a conocer. Sin embargo, dentro de lo que son los comercios y servicios, les recuerdo que Pastelería Don Pepe le ofrece ricos y sabrosos, deliciosos pasteles tres leches, así como una gran variedad de postres que bueno, pues usted puede encontrar durante o en lo que es su local ubicado en Avenida Soledad, a media cuadra prácticamente del Zócalo de Huejotzingo. Pues bueno, están justo frente a Estética Unisex de Carla, y bueno, pues ahí usted podrá encontrarlos prácticamente durante todo el año, además de realizar sus pedidos para 15 años, bodas, bautizos o simplemente cualquier cumpleaños que usted quiera festejar con su familia, con sus amigos. Visite Pastelería Don Pepe, de una gran calidad y sabor que bueno, pues seguramente muchos ya habrán probado. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, y por supuesto también no olvide seguirnos en redes sociales como Garco Producciones en YouTube y en Facebook, además de seguirnos en cada una de nuestras emisiones cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenlo muy bien, que tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.